La Asociación Trabajadores del Estado de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral presentan Son Nuestros. Nacieron, vivieron, escribieron aquí. Sus obras trascendieron nuestras fronteras. En esta edición, las voces de Osvaldo Bayer, Fernando Birri, Gastón Gori, Juan José Saer y Francisco Paco Urondo. A modo de homenaje para quienes con sus escritos y con sus vidas testimoniaron y testimonian que un mundo mejor es posible. Nació en Santa Fe en 1927 y pasó parte de su infancia en una casona de Boulevard Pellegrini y 4 de Enero. De esas épocas, el escritor recuerda sus paseos por el Boulevard, los árboles de la calle 9 de Julio y sus visitas al balneario de Guadalupe. Dijo en ocasión de una visita a nuestra ciudad en el 2004, después de salir en la lista de los condenados a muerte de la AAA, por la Patagonia rebelde y tener que irme del país, las sensaciones que uno siente al volver a Santa Fe son indescriptibles. Uno ve que la realidad tiene una fantasía inconmensurable. Bayer escribió que a través de la palabra es posible desnudar la banalidad de lo perverso, la pornografía de las armas y la obscenidad del privilegio. Así nacieron sus obras históricas. Entre 1975 y 1983, Osvaldo Bayer debió exiliarse al prohibirse el film La Patagonia Rebelde y los libros de ese mismo nombre, además del Severino Di Giovanni. En Alemania, donde vivió todos esos años, formó parte de diversos organismos de derechos humanos y habló en más de 100 actos en Europa denunciando los métodos de la dictadura militar. En 1997 recibió el premio 20 años de Madres de Plaza de Mayo, que en declaraciones públicas lo ha denominado el premio que más valora. Osvaldo Bayer fue declarado doctor honoris causa por las universidades patagónicas del Comahue y de la Patagonia Austral. En el 2004 visitó su Santa Fe natal y en ese mismo año fue declarado huésped de honor por la Universidad Nacional del Litoral y escritor distinguido de la provincia por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Su última obra es literaria, la novela René y Minot, editada en el año 2002.